A los medios de comunicación locales, al público asistente a la inauguración de esta última exposición en el ciclo cultural que desde el mes de junio se viene celebrando en Casa del Mar por todo el verano y que es la última exposición del artista Jorge Carpintero. Alejandro Carpintero. Y lo cierto es que me ha sorprendido nada más entrar la viveza que tiene la obra, el colorido, la soltura, porque está creada con una soltura magnífica, y lo cierto es que es todo basado en paisajes, en experiencias, en personas también, que muy probablemente pues es la expresión del propio artista. Me aventuro a lanzarlo así, como pues gran parte de su vivencia y de sus recuerdos que durante toda su etapa pues ha podido llevar, aunque vamos, tiene una juventud que se aprecia, ¿no? Yo nada más agradecer a Alejandro pues que nos honre con su exposición aquí en Mazarrón, terminando este ciclo de exposiciones que se han venido celebrando durante todo el verano, e invitarlo a que conforme vaya creando, pues las puertas de nuestro pueblo, de nuestra ciudad, están abiertas a cualquier otra ocasión que podamos tener aquí la oportunidad de tenerlo pues con diferentes exposiciones. Y ya pues que él, sin más, explique un poco su estilo, su obra y su técnica, y en qué pues nos puede ilustrar algo más que un neófito como yo. No vamos a entrar en la materia por no meter la pata. Alejandro. Bueno, pues muchas gracias por venir a todos. Gracias al Ayuntamiento de Mazarrón por permitirme exponer aquí. Y especial gracias a Jennifer Virginia Rotter, que está ahí en el público, que ha sido quien en un momento dado le dije: tengo una exposición, como si fuera tuya, muévela a lo que quieras, y encontró esta sala y bueno, yo creo que ha quedado muy bonito, estoy muy contento con el resultado. Es una exposición que antes se ha expuesto en Torrevieja, con lo cual ya tiene un camino, y esta va a ser la última oportunidad de ver muchos de los cuadros, porque una vez que se acabe aquí, cada uno se va a ir a un sitio, entonces creo que... Y para mí es especialmente emocionante verla, sobre todo porque he estado todo el verano sin verla, y cuando el otro día vinimos a montar, no sabía qué sensaciones iba a tener, ¿no? Cuando has creado algo y has estado 3 o 4 meses sin verlo, aunque tuvieras muy buenas impresiones en un principio, ya has cambiado, ¿no? En 3 meses tú ya has cambiado, tu pintura ha cambiado. Y el otro día, cuando me encontré muchos de los cuadros, me sorprendió mucho, y se ha creado esa distancia que te permite verlo como si lo hubiera hecho otra persona, y la verdad es que estoy muy contento con esta exposición. Creo que es la exposición más madura que he hecho. Es una ruptura total en mi obra anterior, porque de algún modo yo estaba haciendo otro tipo de obra, más realista, más incluso
de algún modo está funcionando muy bien comercialmente, estás poniendo en Canadá y en algunos lugares, ¿no? Y con galerías muy buenas. Y durante muchos años yo pensaba, yo sentía que había una pintura que tenía que salir de mí. Y cuando empecé a hacer estos cuadros, en realidad cuando empecé a hacer los pequeñitos que hay en la otra pared ahí, eso son todo obra experimental. Eso es una obra que hice como un poco en secreto, mientras hacía esas otras cosas que me demandaban las galerías, y cuando hice esas obritas como en secreto, cada una era una duda que yo tenía plástica. Era un rollo de necesito sacar esto de mí, a ver qué pasa, hacia dónde me va a llevar y demás. Entonces, veréis que tienen una energía diferente al resto de la exposición, pero es muy importante que estén aquí. Porque gracias a esos mini experimentos, todo esto ha nacido. Y todo esto ha nacido además todo a la vez. Todos estos cuadros se han pintado todos a la vez, en un periodo de como 6 meses. El primero de todos fue el cuadro que hay una chica con una camioneta al lado, que es un atardecer muy extremo, y recuerdo haber empezado ese cuadro, y el único criterio era, me dije a mí mismo, no voy a hacer algo con el criterio de que funcione comercialmente, no voy a hacer algo con el criterio de que fascine a nadie, el único criterio que va a haber en este cuadro es que a mí me divierta. Ese era el marco mental con el que yo empecé ese cuadro. Entonces me puse a pintarlo y fue un domingo, que el domingo a pintar entero, y hubo un minuto de, al final de la tarde, como de una especie de epifanía que le he contado muchas veces, y es que estaba pintando, estaba saliendo algo interesante, me estaba divirtiendo, pero de repente noté que había algo, como una especie de otro yo que quería pintar y que no estaba dejando. Fue o sea, en el estudio había 2 personas en ese momento. Fue una... Apasionante. Sí, fue una cosa... Y entonces, un trocín del cuadro no lo había planeado y tal, y dije, bueno, voy a dejar que esa energía pinte por mí. Y fue la sensación de que algo agarrara mi mano y se pusiera a pintar. O sea, hasta es una experiencia que muchos artistas de muchas disciplinas han dicho. O sea, Matisse mismo decía que algo le había ayudado, ¿vale? No me quiero poner muy espiritual, pero fue la sensación que tuve. Y de hecho esa noche quedé con una amiga con la que hablo mucho de arte y tal, y le dije, creo que todos estos 10 años, desde que terminé la carrera, hay algo en mí que se ha estado reprimiendo. Y me dijo, joder, tío, todos los días me dice lo mismo, ¿sabes? Y como dije, sí, pero es que esta vez de verdad que le he sentido. Y luego al día siguiente, que era lunes, llegué al estudio y mi única reflexión o mi única meditación previa a pintar fue, voy a dejar que esa parte de mí pinte. Me da igual lo que salga, me da igual si es comercial, me da igual si es... Simplemente voy a dejar que esa parte de mí que tiene esa necesidad pinte por mí. A ver qué pasa, voy a permitírselo. Y de repente ha salido todo esto. Y ha salido todo a la vez, empecé a empezar cuadros, mientras tenía otros a mitad, empezó a funcionar, empecé a ver cómo se creaba todo este mundo delante de mis ojos y me encontré. Y realmente esta pintura lleva en mi cabeza más de 10 años. O sea, todos estos cuadros que tienen mucho que ver con mi adolescencia en Alicante y tal, tienen mucho de mí y llevan 10 años en mi cabeza. O sea, muchas de las escenas, pues con chicas, veréis que tienen una forma de vestir un poco años 80, porque mi infancia y mi adolescencia eran los años 80. Entonces, yo eso me he dado cuenta muy después, mucho después, incluso gente me ha hecho verlo, ¿no? Pero sí había algo de que tenía que salir, ha salido aquí, y creo que es una exposición que para mí en mi carrera es irrepetible, y no es por echarme flores a mí mismo, pero simplemente que sepáis que estáis delante de algo que es muy especial para mí, y que lo disfrutéis. Es imposible que disfrutéis tanto como lo he disfrutado yo pintándolos, pero se ha hecho todo con una energía de darlo. Nunca se ha hecho para sacar nada de ningún tipo, ni económico ni nada, simplemente solo tengo esto dentro, lo voy a dar y me ayuda a mí a encontrarme, y ahora es otro regalo que yo lo dé y espero que os guste. Y por cierto, yo es que siempre voy a las inauguraciones, siempre está el artista por ahí y no te atreves a hablar. Podéis hablar conmigo, si tenéis, quiero decir, yo voy a estar aquí ahora, nos vamos a tomar unos vinos, ¿no? Creo. Hay algo preparado. Vale, hay algo preparado. Podéis acercaros a mí y preguntarme, no hay problema con eso, ¿vale? Además somos poquitos, entonces, bueno, gracias.
Gracias.
Asociación de Radio y Televisión de la Región de Murcia. Micrófono de plata a Telesatélite Mazarrón.